Oh.
Calandrajeando. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a todos, buena gente. Hoy vamos a ver, como hemos dicho por ahí por las redes sociales, a ver un poquitito de esa lamentable consola que fue la Game.com. ¿Visteis eso que siempre digo yo? Que no hay consolas buenas y malas, sino juegos buenos y malos. Bueno, pues en el caso de la Game.com, yo creo que directamente podríamos decir que es una consola mala. Se salva un solo juego que veremos, que además es prácticamente el único juego original que tiene la consola. La Game.com, no hace falta buscar publicidad, porque en el MAME se va a ver la consola, porque tiene el skin, así que no vais a ver solo el juego, sino que vais a ver como la consolita. Una especie de Game Boy que fabricaba Tiger. Yo creo que con decir que era de Tiger sobra y falta, ya basta y sobra para dejar las cosas claras de la clase de porquería que nos vamos a encontrar, porque esta gente era especializada en sacar cosas con licencia que no valieran un pepino. Aunque bueno, dentro de lo malo, dentro de esas consolas virtuales lamentables que sacaron y sus Game & Watch, esto es lo que mejor estaba. Os he puesto la música del Castlevania de introducción, interpretada por los gloriosos Mariachi Entertainment System, porque justo se me prendió la bombilla esta semana para sacar Game.com, porque se rescató esta semana un juego que se decía que existía para esta consola, que era el Symphony of Night de Castlevania. Y lo veremos, tendremos la mala suerte de verlo. Y bueno, dicho sea, agarro mi joystick y le doy al MAME para que lloremos con los juegos de la Game.com. Os aviso que el sonido que vais a escuchar no es para nada, pero para nada agradable. Vamos a ver. A lo mejor no lo agarra y casi mejor. Bueno, vamos a ver. A ver, parece que el sonido no lo pilla. Ahora que tengo abierto, voy a configurar la fuente de sonido. Mame. No se ve nada porque no está. Se ve el menú del MAME, se ve nada más. El menú se ve, ¿verdad? Bueno, quiero el audio. No sé si lo pilla. A ver.
Audacity.com, añadir audio. Será ese mame. Y vamos a ver si es este. Parece que sí, tiene pinta. Vamos a ver. Vamos allá. Empezamos. ¿Veis la consolita? No, no se ve la consola. Vamos a ver. Ahí está, ahora ya la tengo, creo. A ver, me vuelvo al mame. Decidme si se ve ahora. ¿Se ve? Escucharse a lo mejor no, ¿verdad? ¿No escucháis un... ser un poco jodido esto? Bueno, vamos a poner el primer juego. También se escucha. Oh, maravilla. Atención, vamos a ver qué hay en la ranura de cartuchos. Castlevania Symphony of Night. Venga, empezamos fuerte. Sí, como un burbujeo, porque es todo lo que se escucha. Oh. Buenas a todos. Mirad qué maravilla de sonido tiene esto. Si os pensáis que es porque esto era un juego sin acabar, no está ni mucho menos sin acabar. Además ya veréis el resto. Es horripilante. Atención, vamos al juego en sí. No me joda, que es mejor que la navecita de la amiga. Bueno, atención. Como podéis ver, la colisión es un asco. Ahí, como podéis ver, se ve el bordecito y se ve la pinta de la consola. La verdad que no era fea de diseño. La música básicamente es mi hija el primer día que puso el piano que le compramos. Oh.
Se sube de experiencia. Pero ya veis. Bueno, el de Game Boy con estos gráficos a lo mejor... ¡Madre mía! ¡Que paren los enemigos ya! ¡Por favor! ¡Que no un juego español esto! ¡Joder con el respawn! ¡Madre mía! Bastante linealito. Esta va a ser una de esas consolas de emulación que después del programa de hoy ya os aviso que no pienso volver a poner en la perra vida. ¿Por qué no tengo látigo ya? Ahora puñetazo, mira que bien, doble dragón. Mirad qué chapuza que es la colisión de... con los objetos del escenario. Mira, mira, mira. He subido de nivel. ¡Qué feo que es el fondo! ¿Quién habrá hecho esta cosa? ¡Encima no me muero nunca! Parece como una cosa amateur, Canon. Jaja, a un naranja. Después del juego de la chaqueta, te parece una maravilla. No. Era... ¡Ay, reseté! ¡Oh, qué cosas se hacen! Como no me importa haber reseteado, Dios mío. Vamos a cambiar el cartucho. Vamos a ver. Lista de cartuchos. Software list. A ver. Como os decía, básicamente esta consola se nutría de licencias. Como todas las cosas de Tiger. ¿Para qué molestarse en hacer algo conocido si al fin y al cabo... Y a otro hecho el trabajo por nosotros, ¿verdad? Sí, Resident Evil 2 también está. Batman y Robin. Veamos otra maravillosa maravilla. Bueno. Música digitalizada, oh. ¡Ay, ya viene la música! Del 93-94 por ahí es la consola Canon. Elegimos dos armas. Thank you.
Eso, del 97. Madre mía. No me acordaba que era tan nueva. ¿Qué he hecho? ¿Dónde me he ido? ¿Qué ha pasado? ¡Parece juegos piratas! ¡Ah, qué bien! Encima no puedo pasar porque no cogí las armas adecuadas. ¡Por favor! ¡No! Pues supongo que ese de ahí tenía que pasar con el... Con el... ¿Cómo se dice ahora? Con el garfio. Y no tengo garfio, no puedo coger a esto, solo no puedo avanzar. Venga, vamos a buscar algo que no necesite scroll. O sea, que no tire tanto de scroll. ¡Ay, qué miedo me da! ¡Ay, qué miedo me da lo que acabo de poner! ¡Cha-chan! ¡Cha-chan! ¡Ja-ja! Voy a meterme a mí nada menos. Igual todo va a ser la triste. Está el coche del Daytona ya de entrada. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Madre mía! El Virtua Fighter de Game Gear era mejor que esto. ¿Dónde están los golpes? ¡Patada, puñetazo! ¿Qué va a ser mejor que el Mega Drive? No me jodas. A lo mejor que el Mega Drive pirata. Mira, le saqué la ropa. Lo mejor es que no me muevo y la cámara cambia. Madre mía. Sandman. Mira, mira, mira. Rutinitas, yo también puedo ser rutinitas como Pepo. Atención, la inteligencia. Buena, Sardaka.
Nuevo seguidor. A ver cuántos me puedo pasar haciendo esto. Fai, venga. Fai. ¿Qué? Quiero ver el coche del Daytona. No os imagináis el lag que tiene esto para girar al otro lado. ¡El agua! ¡Se mueve el agua! ¡Madre mía! A lo mejor a este ya no puedo pasármelo con él. ¡No! ¡Me mató! El bot se ve afectado por estos juegos y... ¿Qué pasa, Canon? ¿Te fuiste y volviste o qué? Venga, venga. Ah, no estaba suscrito. Bueno. Pues bienvenido. Venga. Creo que después de este ya viene el coche. Chiquito Fighter. Venga. Ahí está el coche, Hornet. Buenas, Calandrajo. Madre mía. Ready. Go. Pero además el coche, si mal no me acuerdo, había que desbloquearlo en... ¿Eh? Pues se le he ganado todas, ¿por qué me pone en tercer round? Comeback. ¡Oh! El final, véanlo. Vuélveme, no. En fin. Siguiente tortura. Venga, vamos a darle la posibilidad de hacer un juego bien. Si ya la caga con el Frogger, ¿qué más podemos esperar de esta vida? Nada. Fijaos las utilidades maravillosas que tenía el cacharro. Es que querían hacer una mezcla de PDA tan de moda en esa época con consola. Venía con su propio solitario, con una calculadora y... no, lo táctil no... No sé, a lo mejor lo usa Lights Out, que es el único original. Vamos a ver si se puede jugar.
no tiene pinta que ni esté. Espera, tiene un modo. Ah. Updated. A ver qué consideramos por updated, señoritos. Ah, como el de Game Boy. Bueno, es el Frogger. Como no hay scroll, la música sin comentarios. No hace falta cargar esto, ¿verdad? No, game.com consola. Estabais preguntando cuánto valía. Vamos a ver si game.com console. A ver. A ver esta cosa. 69,95 era el precio original. Y la Pocket Pro, que era la versión más pequeña, de Pro no tenía nada, era la mía porquería, pero más pequeña, valía $29,99. Hoy en día, a ver si venden esta cosa. ¿Esta es? No. No sé si habrá alguna suelta, pero desde luego no sé quién cuerno puede querer comprar esto. Ni un duro, ¿no? Yo no, directamente ni regalá, como se suele decir. Mark, que tenemos por aquí. ¡Ja, ja, ja! Venga, otra licenciota. Yo, este, me voy a asustar como vosotros porque no lo he visto. Duke Nukem 3D. Podían haber hecho el de toda la vida y quedar un poco mejor. Mejoras que no carga, ahí. Encima hay que darle 80 veces al botón. Damn, that was second time. ¿Qué va esto? ¿Un frame? Parece el Dungeon Master. Si se gira. Mira, 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 mira. Es como el Dungeon Master, igualito. ¡Ah! Quiero girar, ¿cómo giro? Tiene homebrew, me asusta. Yo abro puerta o algo aquí. Disparo. Cambio el pie. Todas las teclas sirven para disparar, pero ninguna para. No. Este es el reset. Pues no sé cómo giro. No tengo ni la más remota idea de cómo giro. Mola los sonidos. Pero... ¡Eo! Sonido mola, ¿eh? Pero no veo más enemigos. No sé. Supongo que habrá alguna manera de girar, pero no sé cómo. Y
Sinceramente, no tengo ganas de buscarlo. Hombre, uno propio. Vamos a ver. Henry, Match the Sounds Memory Game. Five Nights at Freddy's y un Tetris para esto. Bueno, Five Nights at Freddy's a lo mejor. Henry. Atención, juego propio. Juego de mesa. Vamos a digitalizar tres notas. Un memory. Uy. ¿Cómo se juega esto? Pues no tiene pinta que se juegue a nada. Hola. A ver si podemos jugar al Lights Out, que en realidad es el juego más famoso. Y tuvo versiones para otras cosas, así que bueno. Final Mana. La animación del cartucho entrando, lo mejor de la consola. Sí, este se juega. Ah, no. Este era. ¿Cómo se jugaba esto? No me acuerdo. Ya os pondré un video por algún lado. Este es una especie de Master Mind. No, no, es bastante divertido. Es el mejor juego que tiene este trasto y justo lo único que no podemos probar. A ver, input, esperad. Me voy a molestar en ver Stylus Press. O tengo que sacar el estilo de él. Bueno, vamos a otra de las maravillas licenciadas. Coches Indy 500. Tengo el presentimiento que esto no va a ser ninguna maravilla. ¿Eso es humo? Ah, no, globos. No nos vamos a encontrar con el Daytona. ¿Por qué no hacían todo con digitalizaciones y listos? ¡Por favor! ¿Qué es esto?
tengo distintas vistas, madre mía. Pero más, ¿por qué corro con un coche de Fórmula 1? Esto es así en el Indy. Por favor. Este a pantalla parada. Aún daba el pego, ¿eh? Sí, pero que no puedo esquivar esta cosa de coche que tengo delante. Y no sé ni con qué choco. Me doy más hostias que en la máquina del pole position la primera vez que jugué. Quería decir. No sé, no sé qué, calandrajo no tiene ningún sentido. A lo mejor es el coche escoba. Así hay que jugar. Acelero, freno. Acelero, freno. Acelero, freno. Acelero, freno. Brum, 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 brum. ¡Oh! Así había que hacer. Descalificado. No te jode. Miedo me da. Tiene efecto. Test de sonido. Madre mía. Atención a esto. Es. Vamos a tirar del water. No sé. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Si el coche de Daytona un cabronazo. Como de primero te apaliza, ¿eh? Venga, sigamos con las maravillas de conversiones. Ah, ese no está completo. No está completo el Mortal Kombat Trilogy. Oh. Ay, ¿por qué no me deja cargar el Resident Evil 2? ¡No! Le falta algo. Os juro que buscaré qué es lo que falta. Sonic Jam, que ni siquiera era un juego. Atención, porque esto puede ser tremendamente épico. Tres juegos de Sonic en uno. Venga, ¿qué? Sonic and Knuckles, Sonic 3, Sonic 2, Sonic 2. Joder, bueno. Pues comparado con lo otro. Obviaré comentar la música. Sonic Andante. Joder, la velocidad de Knuckles. Me caigo. Sonic Exe, ahí está. El juego de Sonic Exe. La música parece árabe o algo así. ¡Ay, looping! Me encanta como el scroll te pierde.
A ver, ahora sí vamos a resetear. ¿Qué había puesto? Sonic and Knuckles. Sonic 2 había puesto. Venga, Sonic 3. ¿Qué es esto? Ni sabía que son un enemigo. Ahí tenéis. Es el juego del fulano ese que pregunta en Hobby Consolas. Sí, aquí nos libramos del ghosting. Juego de Gobo. Mírate el pie, está por debajo del escenario cuando corre. Mírate a qué altura. Parece que se lo traga el césped. Bueno, no hace falta que ponga el otro Sonic, ¿verdad? El que queda. Son exactamente iguales. Exactamente iguales. A ver si puedo poner... gloriosamente el juego de Jurassic Park. Pero no nos vamos a quedar sin ver los otros dos. Los voy a buscar videos. ¡Ah! El lobo. ¡Eh! Hombre, oh, ¿qué, un juego de coche esto? ¡Es un juego de coches! ¿Qué es esto? ¡Por favor! Eso dijo Lázaro, ¡qué cabrón! Lo dijo Lázaro, el que jugaba a la Super Nintendo, esa consola de las digitalizaciones en lata. Es pésimo, pero además, ¿será que las fases son distintas? Bueno, bueno. Pero atención al ruido de la moto, lo ha hecho alguien con... ¡Eh! Lo ha hecho alguien con la boca. Era... ¡Joder! El disparo. Suena como el trabuco del abuelo. Sí, en el Cadillac trabajó Elon Musk y también en el Lobstar. No sé qué juego es peor de los dos.
Desde luego lo suyo no era hacer videojuegos. Seguro que te los defiende y todo el fulano si le preguntas. Amor propio. Espera, ¿por qué suena el ruido de la moto? Aquí. Es el ruido de la moto, el muangán ese. Por supuesto, no sé si os habéis dado cuenta que salta cuando le sale lo mismísimos. No pille las diagonales ni. A ver, con el analógico. Ni con el analógico. No, no quiere decir que la consola las pillaba como el as. Estoy atrapado. En el fondo, estoy atrapado en el fondo. No me puedo mover de aquí. Me bugueé. Si no, este en pantallazo lo ves y joder. Pero qué buena pinta. La verdad es que en pantallazo hay unos cuantos que cuelan aquí, ¿eh? Tiger Casino, La Rueda de la Fortuna, Williams Arcade Classics. Venga, démosle una oportunidad de hacer algo medianitamente bien. Centípede. Insertado. Ah, está en el slot 1. Usted perdone. Centípede. Tenía dos entradas de cartucho. Ya me diréis para qué. Pues para poner esto. Va a distribuir toda su potencia. ¡Seguro! ¿Qué os parece? Probamos el Advanced Updated. Dios mío. Ojo, que esto lo han hecho lo mismo que el Frogger, se nota. ¿Pero qué hay Updated aquí? El sonido ese que suena al principio. Venga, y ahora, para acabar, como no os quiero dejar sin que lo sufráis, vamos a buscar algún vídeo del Resident Evil. ¿Qué nos falta? Juegazos, Resident Evil y Mortal Kombat. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Luego otro rato buscaré cómo cuernos se cargan, aunque no sé si me va a volver a interesar en la perra vida poner esto. Sinceramente, a ver. Veamos, 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 veamos. Venga, pues carga YouTube. ResidentEvilGame.com.
Ahí lo tengo. Dura 23 minutos. Oh. A ver. Vamos a ver si podemos ver esta pantalla. Edito. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí viene el miedo. Señoras y señores. Espera, que está mudo. Aunque no creo yo que no estemos perdiendo nada. Madre mía, esto. Dios del amor hermoso. Qué cosa más mala. Lentísimo. Sinceramente me quedo de lejos con el Resident Evil Gaiden de Game Boy antes que esta cosa. Sí, de verdad un survival horror porque... Que sobreviva jugando a esto. Es un horror. ¿Sabéis qué? Si fuera SDI sería mejor. ¿No queréis un Resident Evil hecho por la misma gente que los Zeldas del CDI? Sí, el Castlevania, puse el primerito. Ese sí me funcionó. Por mi desgracia. Venga, vamos a asustarnos con el Mortal Kombat Trilogy. Vamos a ver, vamos a buscar el vídeo del Mortal Kombat Trilogy. No esperemos nada bueno, tampoco. Como de nada de... ¡Ay, qué verde lo veo ya! Mira, a ver cómo carga este tipo. ¿Para qué me enseña? Venga, ponlo ya. Oh, ha llegado tu hora. Arranca.
Bueno, voces tiene. ¡Ay, ay, 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 ay! Ese parpadeo espero que sea del emulador. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! El de Game Boy es una maravilla al lado de esto. Pero una maravilla. Más escenario esta cosa o fatalities o algo. A ver, ahí Goro, vamos a poner a Goro, vamos a poner a Goro. No Goro, Mutaro, perdón. Bueno. Ahí ya lo estáis viendo. La absoluta tristeza y lamentabilidad. A ver, por lo menos, si podemos pillar un vídeo de Lights Out para entender cómo funcionaba. No, que Lights Off, Lights Out. Lights Out salió como juego de. Era un juego de. De esos electrónicos portátiles de Tiger, y bueno. Y no estaba tan mal en game.com. Ya con verlos de tamaño ya vale. Ah, había que. Ah. Y se selecciona el puzzle. Ahí está. Bueno, supongo que se ha divertido entendiéndolo, pero así tampoco es que. Tampoco es que parezca una maravilla, ¿verdad? Bueno, chicos, pues nada. Yo creo que con esto ya os he torturado lo suficiente. Aquí tenéis, habéis tenido a la nada maravillosa game.com y su esplendoroso catálogo de juegos super ultra mega bodrios. Como siempre, la semana que viene yo creo que toca desahogarse con algo bueno. Ya sé, hay que dejar descansar por lo menos bodrietes. Vamos a ver, por lo menos de alguna consola decente, aunque siempre terminemos riéndonos con algún bootleg o algo similar, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchachotes, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un placer, ya sabéis que si queréis aportar algo al programa, en el perfil y cuando os damos la bienvenida al programa está el. Mi cuenta de PayPal, ya próximamente voy a habilitar la suscripción, pero para eso tengo que empezar otro programa que espero no tardar mucho porque ya casi, casi, casi está finalizado el tema. Y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene en Retro Paper. Un saludito, que paséis buen fin de semana. Hasta entonces, adiós.